Hola a todos. En este vídeo vamos a ver la primera parte de cómo se prolonga el techo de un pasillo que está hecho de escayola. Tengo puestas las miras para poder sujetar este techo, como en otros vídeos os he explicado, con unas miras telescópicas que están sujetando a estas que están horizontalmente. Ya tengo presentado la primera placa que voy a recibir. Preparo la mezcla de escayola para sujetar el techo. Mojo trozos de esparto en la mezcla o masa de escayola y primero lo voy repartiendo en la unión de las dos placas. Lo hago de esta manera porque si primero pusiera el punto que va al techo, luego este me estorbaría para poner el esparto en la unión esta que estoy haciendo ahora. En el techo, antes de poner la placa, ya he abierto varios agujeros, dos o tres, para luego poner un punto desde el techo a la placa. Aquí en esta zona se ha respetado un trozo de tabique, porque por el lado del salón el techo va a tener otra altura. Y le estoy poniendo unos puntos de esparto sujetos al techo y a la plancha de escayola que estén cerca del trozo de tabique para que luego haga de refuerzo al trozo del tabique, que hay que conservar. La unión del tabique con la escayola lo relleno con esparto para que se haga todo un cuerpo. Mi compañero me ha cortado el trozo de plancha que va en este lado y ya me la ha dado y la estoy colocando. Aquí podéis ver cómo se va sujetando la placa sobrepuesta. Thank you.
Miro primero a ver si queda bien enrasada con las planchas que ya están puestas en el techo. Hay algún punto que me estorba, la retiro y la preparo para volver a probarlo. También voy a poner un punto de apoyo en la parte delantera de la placa que no tengo, y de esta manera se me quedará enrasada con la plancha que ya está colocada, que es una plancha antigua de un techo antiguo. Mi compañero me ayuda para colocar la mira esta que me va a sujetar la parte de delante de la placa. Ya la tenemos preparada y ahora empezamos a recibirla. Primero empiezo por la unión con la placa que ya está colocada anteriormente. Primero voy recibiendo todo el perímetro del trozo de placa. Comentaros que este techo es una ampliación de un techo de pasillo. Que aquí antes había un tabique que dividía un pasillo con el resto del pasillo que iba hacia las habitaciones, y se ha quitado esta puerta y este tabique que lo dividía. Entonces este techo de escayola viene más bajo que el resto del pasillo y se está continuando el techo con escayola para que quede todo a la misma altura. Por eso podéis observar que sobre el techo viejo estamos dejando las molduras de escayola, porque como no nos estorban para colocar este techo, pues lo estamos dejando ahí. Aquí tengo un poco de separación de la plancha que estoy colocando a la plancha vieja, y he cogido un trozo que tenía por ahí y lo estoy poniendo sobre encima de las placas y la estoy recibiendo. Luego, para igualar la altura por abajo, ya cuando vaya a tapar las juntas, lo rellenaré con masa de escayola.
Comentaros también que antes de colocar las planchas sobre las miras, he abierto 2-3 agujeros en el techo para luego meter ahí el punto de esparto que va a sujetar las placas. Mi compañero ya me ha preparado otro cubo de masa. Cojo un trozo grande de esparto, lo mezclo en la masa y lo meto en el agujero que ya tengo abierto en el techo para que se sujete sobre el agujero, en el dentro de ese agujero. Y luego lo apoyo en la plancha de escayola y voy escurriendo todas las escayolas que sobran para que se pegue a la placa y así me quede más fuerte el punto de apoyo. A mí me gusta de cerrar el hueco sobrante que he abierto en el techo con más esparto mojado en escayola para que quede más fuerte y no se pueda escapar de ahí el punto que he preparado. Cuando he terminado de sujetar la plancha de escayola, con una espátula limpio y retiro todo el material de escayola sobrante que está sobre la junta. Comentaros que las planchas de escayola traen un rebaje en el borde para que la siguiente placa montara sobre esta, pero no es necesario u obligatorio de colocarlas así, porque ahora en este trozo siguiente la plancha me viene mejor invertir el sentido y no pasa nada porque no monte sobre esta pestaña. Comentaros que ahora en la siguiente plancha que ponga el punto al techo irá en el extremo opuesto a estos puntos que están aquí en el techo, porque ya estos puntos que están aquí al techo con estos es suficiente para sujetar el techo, y siempre los puntos que se van colocando al techo deben ir al lado contrario donde están estos.
Aquí, como el pasillo hace una escuadra, pues hemos cambiado el sentido de las placas. Porque como las placas tienen de largo 1 metro por 60 de ancho, pues nos viene mejor invertir el sentido de la placa para que nos llegue desde la unión del techo con la placa vieja a la pared del pasillo. Nos viene mejor ponerla en este otro sentido. Aquí si le pongo algunos puntos de que toque la pared con la placa de escayola. Aquí coloco un punto de escayola cerca de la pared para, como os dije anteriormente, luego el punto este me aguante la placa de escayola y al mismo tiempo me haga de refuerzo para el trozo este de tabique que estamos conservando aquí. Luego, toda esa raja que se ve entre el techo y el tabique lo rellenaré con esparto mojado en la mezcla y luego ya lo remataré con la mezcla por el otro lado. Los puntos de escayola que sujeto al techo me gusta que sean gruesos para que tengan bastante fuerza. Y tapar el resto del agujero que he abierto en el techo para que quede más fuerte el punto y no se pueda escapar de su sitio. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo.